Jackson. Como Michael Jackson. Apuesto que no baila, apuesto que no baila, apuesto que no baila. Dembo como Michael Jackson. Apuesto que no baila, apuesto que no baila, apuesto que no baila. Dembo como Michael Jackson. Jackson, Jackson, como Michael Jackson. Jackson, Jackson, como Michael Jackson. Jackson, Jackson, como Michael Jackson. Apuesto que no baila, dembo como Michael Jackson. Deja su demás conmigo que no estoy pa' eso. Yo lo que me estoy buscando es unos par de pesos. Yo le meto a todo, yo le meto a tal. Saludos, mano de R. En este video voy a hablar acerca del mayor clásico y lo nuevo que nos trae. Y acerca de la agenda en contra de Lápiz Consciente que hay para hacerle la vida imposible al papá del rap. Pero recuerden que antes de empezar con el video, te voy a pedir como siempre que te suscribas a este canal, que des me gusta y que vayas a la caja de comentarios y deje tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram a Urbano DR y danos a seguir. Iniciamos. Bueno, mi gente, vamos a hablar acerca del mayor clásico. El mayor clásico va a traer un álbum llamado Llegó el León. Hemos visto al mayor clásico subiendo una sesión de fotos muy bonitas, con colores increíbles, con prendas, con camisa, con lentes, todo. El mayor clásico siempre a la vanguardia a nivel de moda. Y en una de esas publicaciones puso las banderas de casi todos los países y debajo dijo inversión y estrategias. Y después dice en una de las publicaciones, esta que me gustó mucho, en donde se ve como que está viendo la hora, ¿verdad? Tratando algo relacionado al tiempo, dice así: la calidad conlleva tiempo. Lo que ustedes están esperando de mí, les prometo que será mejor de lo que ustedes piensan. Y bueno, excelente. También vi uno de los comentarios del mayor clásico, bueno, de las publicaciones que mayor ha hecho. Hay una aquí que habla de Dios, dice: bendice Padre Celestial mis planes, mis obligaciones, mi hogar, y también a las personas que me rodean. Por favor, permítenos superar las dificultades y crecer a través de ellas, y si por algún motivo nuestra fuerza se llegara a diezmar, tómanos de la mano y danos el valor y el coraje para seguir adelante. Nuestras alegrías y nuestros triunfos los construimos en ti, amado Dios. Sin tu presencia en nuestras vidas, nada sería posible. Y ahí el mayor clásico sigue hablando de Dios y de las cosas que lo está motivando a seguir para adelante, mi gente. Y esperamos que el mayor clásico, sí, su álbum, vamos a darle todo el apoyo posible para que el mayor como artista vuelva a lo que nosotros conocemos de él y a lo que nosotros realmente sabemos que el mayor clásico debe estar, en la posición que debe estar como un líder de la música urbana dominicana, ya que lamentablemente el repertorio en República Dominicana no es respetado. O sea, aquí el mayor clásico ha pegado más de 30 temas y la gente eso no le importa. Pero nada, vamos ahora a dejar el mayor clásico ahí y hablar del tema central de este video, y es sobre Lápiz Consciente, Bad Bunny. Esto tiene que ver porque muchos hicieron eco de la información sobre que Bad Bunny fue a los premios Billboard Latino con una camiseta marca Champion de $30. Esto llamó mucho la atención y fue vanagloriado por muchos. Esto empezó con esta foto de Bad Bunny, que lo podemos ver ahí durante la celebración de premios Billboard, sentado con camiseta color roja de la marca Champion y su tinte verde. Dice así: Bad Bunny es millonario y va a los premios Billboard con un t-shirt Champion de $30. Y tú, que no tienes ni en qué morirte, quieres ponerte Gucci. Pues wow, todo el mundo empezó: wow, Bad Bunny, el más humilde. Dios mío, un muchacho joven, talentoso y que Dios, wow, oh my God. Todo empezó ahí, muchas personas diciendo que los artistas urbanos deberían imitar el ejemplo del señor Bad Bunny. Pues ocurre que en el día de ayer, lunes 29 de abril, el señor Lápiz Consciente, Avelino Figueroa, mejor conocido como el papá del rap, tomó un vuelo de JetBlue, ustedes saben, un vuelo de eso de 150, de $200 para venir a República Dominicana. Y esto fue, en cierto modo, como una burla. Las personas empezaron con el lambonismo y la gana de tirarle al Lápiz Consciente, que fueron las mismas personas que aplaudieron el hecho de Bad Bunny utilizar un t-shirt Champion de $30. Empezaron a criticar al papá del rap. Dijeron: no, el papá del rap que dice que es millonario, que él es el que más tiene, que él es un rico. Mi gente, el que más dinero tiene no es que el que más consigue, sino el que menos gana. Denle mente a eso.
lápiz consciente lo que consigue, lo guarda. Es algo lógico. Pero independientemente de todo, el punto aquí es que hay una agenda planeada para que todo lo que el lápiz consciente haga sea criticado. Es cierto que el lápiz critica demasiado. Todo lo critica. El lápiz es un tipo que yo le he hecho muchísimas críticas porque él critica demasiado. Y cuando una persona critica demasiado hay que criticarla. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha fijado una agenda para criticar al lápiz consciente. El lápiz consciente puede hacer lo que sea, crítica. ¿Por qué? Porque sí quieren criticar al lápiz en todo. He visto páginas como esta que se llama Reggaetón Tuyo y Tuyo Oficial, creo sí que se llama, donde ellos dijeron así, vamos a leer, me gustó mucho lo que escribieron. Dice así: en este mundo hay una doble moral. La foto de arriba vemos al trapero Bad Bunny recibiendo un premio en los Billboards con una camisa Champion de un valor alrededor de $30. Pero nadie criticó a Bad Bunny. Al contrario, alabaron por ser humilde. En la foto de abajo está Lápiz viajando en un asiento comercial y es criticado. ¿Pero por qué no critican a Bad Bunny y a Lápiz sí lo critican? Sencillo. Hay una agenda maligna en contra de Lápiz. Y le digo algo, no sé si que haya una agenda. Es una sola persona. Ustedes saben quién es esa persona, que por razones legales no se menciona en este canal. Pero ustedes saben muy bien cuál es la persona a la cual esta página y otras páginas han mencionado de manera indirecta. No sé por qué no lo quieren mencionar. Yo no lo menciono aquí en YouTube, pero en Instagram sí lo menciono. Y no quiero utilizar ningún tipo de palabrilla para mencionarlo, porque esa persona está olvidada. Es tanto que me he dado cuenta como que el tipo está bajado rate después de todo lo que hizo con Pucho y lo cuarto que supuestamente recibió y lo que me intentó hacer a mí, ¿verdad? Porque me quiso eliminar el canal. Y hay cosas que ustedes no saben, que al transcurrir del tiempo lo sabrán. Pero así, por eso tengo a Urbano al pelo, donde yo sí puedo decir todas las cosas que aquí, por razones que ya anteriormente dije, no lo digo. Entonces, esa persona no es que tiene una agenda. Esa persona va a dedicar su vida a criticar todo lo de Lápiz. Cuando él pueda criticar a Lápiz, ahí lo va a criticar. Porque todo el mundo sabe que Lápiz consciente no quiere saber de esa persona. Y como no quiere saber de esa persona, por eso es que critica todo. Entonces, hay un grupito de HDP que desde que él dice algo, wow, fulano publicó, ay, el millonario lápiz consciente, ok, déjame ahora empezar a criticar y a darle con todo, porque a fulanito parece que eso le trae ganas, le trae felicidad que critiquemos a fulanito. Entonces empiezan con la vaina, empiezan con la bola de nieve. Entre más vuelta da, más crece. Y la gente criticando. Ja, 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 lápiz consciente, el millonario. Mi gente, si lo hace Bad Bunny, ¿por qué está bien? Ok, es cierto. Lápiz consciente se busca en cierto modo esto porque él alarde demasiado. Bad Bunny no es un tipo que alardea. Entonces, ahí está la diferencia, cierto. Pero si queremos dar buenos ejemplos, ¿por qué tenemos que optar por criticar y por buscarle la quinta pata al gato? ¿Por qué queremos buscar una persona que alardea y a la vez lo vemos en un vuelo comercial normal? ¿Ustedes creen que eso es un motivo para criticarlo, para darle durísimo? Ustedes esperan cuando él alardee y ustedes le dan por ahí. Pero ustedes ver esa foto y los impertinentes que en un bendito avión, donde tú no sabes si tú vas a bajar con vida de ahí, tú no sabes si te vas a desmontar de ese avión con vida, o bien no sabes qué va a pasar, tirando fotos como si fueran paparazzi de quinta. No, todo eso para mandársela que a DJ Topo, que a fulanito, que a este, para que empiecen con su tiradera y con su vaina. Donde todos sabemos aquí que en el medio se vive con una doble moral. Aquí hay muchas personas que dicen que son los más millonarios, pero cuando un familiar de esa persona necesita una ayuda, ¿sabes qué hacen? Eso mismo, hacen silencio. Bloquean, ignoran, dejan en visto, normal. Entonces hay seres que quieren parecer perfectos, pero no lo son y nunca lo serán. Hay personas que reconocen que cometen errores, pero siguen cometiendo el error. Entonces el lápiz consciente es un bicho raro. El lápiz consciente, todo el mundo sabe que es multimillonario de boca. Él tiene dinero en sus empresas, pero no es un tipo que puede comprar un jet privado y que tampoco puede dar $1,000 por un vuelo de Nueva York a Santo Domingo. Prefiere mejor dar 200 que 300. Pero nada, hay doble moral, demasiado doble moral, demasiado. Cuando una persona tan influyente como esa persona que han criticado a algunos amigos de él empieza con esa campañita, ahí que tú te das cuenta de que estamos feos.
pero muy feo que está. Así que espero que este comentario les sirva a ustedes para futuras situaciones, para que sepan qué es lo que pasa. Así que ya saben, vamos a dejar el video hasta aquí. Suscríbete al canal, da me gusta y ve a la caja de comentarios y deja tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram, el bueno de R, y danos a seguir. Hasta la próxima. Apuesto que no baila, apuesto que no baila, apuesto que no baila. Tempo como Michael Jackson. Apuesto que no baila, apuesto que no baila, apuesto que no baila. Tempo como Michael Jackson. Como Michael Jackson.